Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal Sirena Mía. Si eres nueva o nuevo, te invito a suscribirte. Si ya estás suscrito, mil gracias. El día de hoy vamos a realizar el paso a paso de una colita de sirena para una niña de 4 a 6 años. Pero les voy a dar el tip para elaborar la colita en todas las tallas, chicas. Así que vamos a iniciar con este paso a paso. Que tengan un excelente día, chicas. Para que nosotros podamos elaborar una colita de sirena, siempre vamos a necesitar cuatro medidas. Necesitamos, como el número uno, que viene siendo la cintura. Vamos a tomar la medida de la cintura de la bebé o de la niña, o si queremos elaborarlo para nosotros, para adultos, necesitamos la medida de la cintura, la cadera, lo largo que queremos la colita de sirena. Nos medimos desde la cintura hasta los tobillos. Número 4, necesitamos el ancho de los tobillos o el ancho de lo que queramos darle al final de la colita de sirena. Ese es el ancho de los tobillos o al final de la colita, que sería el número 4. ¿Ok? Ustedes con estas medidas pueden elaborar el diseño y la talla que ustedes requieran. Tomar nuestra aguja número 2, una aguja número 2 y nuestro hilo. Yo voy a estarlo elaborando en un color rosa y en un color multicolor. Miren, vamos a utilizar en esta ocasión el hilo Omega Cristal. Yo lo compré en color rosa fuerte y en color multicolor. ¿Ok? Al final del video les voy a comentar cuántos rollitos utilicé de cada color. Yo lo voy a estar haciendo doble, por ejemplo, para iniciar las aletas de la colita de sirena. Voy a tomar el hilo color rosa, pero lo voy a tomar doble. Yo lo voy a tejer doble, chicas. Ok, voy a tomar los dos hilos y vamos a iniciar con 53 cadenitas. Hacemos un pequeño nudo. Yo lo realizo de esta forma. Pasamos nuestra aguja. Y realizamos 53 cadenitas. Tenemos listo las 53 cadenitas. En la número 4 realizamos un punto alto doble y vamos a estar realizando por cada espacio puntos altos dobles. Contamos 1, 2 y 2. Ya tengo lista la primera vuelta de puntos altos dobles. Vamos a continuar con una cadenita para seguir la segunda vuelta.
vamos a realizar medios puntos por cada espacio o por cada cadenita que tengamos, hasta dejar los últimos tres espacios. Yo le coloqué mi marcador para que cuando yo llegue aquí, yo sepa que ya finalicé mi segunda vuelta. ¿Cómo vamos a hacer la vuelta de medios puntos? Solamente vamos a estar tomando la hebra trasera, ¿ok? Solamente una hebra y es la que queda en la parte de atrás. Esto es muy importante que lo realicemos porque esto es lo que le va a dar el efecto a nuestra aleta para que quede así. Esta es la vuelta de medios puntos. ¿Ok? Ya llegué hasta donde está el marcador y como podemos ver dejamos los últimos tres espacios, ¿ok? Voy a retirar el marcador. La tercera vuelta voy a realizar para subir, realizo tres cadenitas, voy a girar el tejido y voy a realizar puntos altos de la misma forma, solamente tomando la hebra trasera, puntos altos dobles o puntos altos, como ustedes le llamen a esta puntada. Suelto 1, 2 y 2, tomando solamente la hebra trasera. Vamos a estar realizando puntos altos hasta llegar al inicio. Iniciamos la vuelta número 3. Una cadenita, giro mi tejido y realizamos medios puntos solamente tomando la hebra trasera. Medios puntos por cada espacio o por cada punto alto que realizamos anteriormente. Al final de esta vuelta tenemos que dejar tres espacios. ¿Okay? Cada vuelta que sea de medios puntos tenemos que dejar los tres últimos espacios que no realizamos los medios puntos. Esto lo vamos a estar realizando hasta la vuelta número 17. ¿Ok? Una vuelta de puntos altos, la que sigue de medios puntos. Una vuelta de puntos altos, la que sigue de medios puntos, así hasta obtener la vuelta número 17. Y siempre que nos corresponde la vuelta de medios puntos, dejamos los últimos tres espacios. Tengo lista la primer aleta. Ya finalicé la vuelta número 17. Ok, ya corté el hilo. Y de esta forma les debe de quedar. Les voy a contar las vueltas. La primera vuelta es de puntos altos. La segunda de medios puntos. Continuamos con puntos altos, medios puntos,
y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta número 17. Vamos a realizar 2. Luego vamos a continuar con 20. Con 20 puntos altos dobles. Ok, tomamos nuestro hilo de lo que vamos a querer el color de la colita de sirena. En este caso yo tomé el multicolor, este colorcito, que va a ser el que va a llevar en la parte de arriba. Mi aleta va a ser rosa y el resto de la colita de sirena va a ser en color multicolor. Entonces el hilo que ustedes hayan decidido lo tomamos, igual de 2 hebras, realizamos 20 puntos altos dobles. Se realiza de la siguiente forma: realizamos 1, 2, 3, tomamos hilo, en el mismo espacio realizamos otro punto alto, 1, 2 y soltamos, ¿ok? Se lo repito, 1, 2, 3, tomo hilo, en el mismo espacio realizo el otro punto alto doble, ¿ok? Esto lo vamos a realizar 20 veces. Una vez que ya tengamos nuestros 20 puntos altos dobles, vamos a cerrar la vuelta. Y vamos a realizar 1, 2, tomo hilo en el... Vamos a pasar la aguja separando el primer punto alto del segundo. Voy a jalar hilo y voy a realizar 1, 2, ok, una cadenita de espacio. En la que sigue voy a realizar otro punto alto, 1, 2. Vuelvo a tomar hilo y vuelvo a realizar otro punto alto. Realizo una cadenita de separación. En la siguiente realizamos un punto alto doble. Este punto alto es diferente, perdón chicas, el que hicimos en la aleta de la colita de sirena. Este punto alto es más chiquito. Listo chicas, quería comentarles que, por ejemplo, regresando al tema que pues nosotros podemos realizar la colita de sirena en diferentes tallas, yo a mí me dio 18 centímetros aproximadamente. Por ejemplo, mi medida es de 18 centímetros. Como aquí podemos ver, que es la medida número 4 con la que vamos a iniciar, que es el ancho de los tobillos. A mí me da 20 puntos altos dobles. Si ustedes miden a la niña y mide 20, por ejemplo, 20 centímetros, ustedes no van a realizar 20
puntos altos dobles al inicio. Ustedes van a realizar hasta que les dé esta medida, los puntos altos necesarios, hasta que les dé la medida que ustedes requieren. Yo, por ejemplo, yo necesito 18 centímetros y a mí me da 20 puntos altos dobles, que fue lo que realizamos al inicio. ¿Okay? Vamos a continuar con la segunda vuelta. Aquí, por ejemplo, yo ya cerré mi primer vuelta. Voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo espacio voy a realizar un punto alto doble. 1 y suelto. En el siguiente espacio, donde realizamos los dos puntos altos, voy a pasar mi aguja y voy a realizar 1, 2, que equivale a un punto alto, y voy a dejar dos cadenitas de espacio. En el mismo realizo otro punto alto. Vuelvo a tomar hilo y en la que sigue paso mi aguja y realizo otro punto alto. Iniciamos la vuelta número 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para iniciar la vuelta número 3 voy a realizar 3 cadenitas que equivale a un punto alto y dos cadenitas que dejamos de espacio. Tomo hilo y vuelvo a realizar un punto alto. En el siguiente punto B voy a realizar un punto alto. Realizo 1, 2. Tomo hilo y en el mismo espacio realizo otro punto alto. A esta puntada se le llama punto B. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta la vuelta número 5. En la vuelta número 6 voy a contar 10 puntos B. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y coloco mi marcador. Vuelvo a contar otros 10 y coloco mi segundo marcador, que en la vuelta número 6, donde coloqué el marcador, es donde vamos a estar realizando un aumento. En esta vuelta yo ya la inicié. Ya realicé mis 10 puntos B. Voy a continuar con el aumento. Justo donde está el marcador, voy a tomar hilo y voy a realizar un punto B. Suelto 1, suelto 2 y dejo dos cadenitas de espacio. Vuelvo a tomar hilo y vuelvo a realizar un punto alto. Continúo. Este cuenta como mi primer aumento. Voy a continuar con otros 10 puntos B. Y al llegar donde está el marcador, vamos a realizar el aumento y cerramos nuestra vuelta número 6. La vuelta número 7, realizamos
puntos B sin ningún aumento. En la vuelta número 8 realizamos 11 puntos B, colocamos el marcador y vamos a realizar un aumento. Volvemos a contar 11 puntos B y el aumento. Esta es la vuelta número 8. Ya realicé los 11 puntos B, voy a continuar con el aumento. Continuamos con los 11 puntos B. Hasta llegar en el aumento y cerramos. Esto lo vamos a estar realizando hasta llegar a la medida de la cadera y al largo deseado, que sería 2, que sería la medida de la cadera, lo ancho de la cadera, pero tenemos que checar que nos quede el largo deseado. En una vuelta hacemos el aumento, en la que sigue realizamos la vuelta sin aumentos. Y así lo vamos a ir repitiendo hasta llegar a lo largo y a lo ancho de la cadera que nosotros necesitamos. Estamos en la vuelta número 9 y no realizamos ningún aumento. ¿Cómo vamos, chicas? Yo ya estoy en la vuelta número 10 y realizamos 12 puntos B. Vamos a realizar el aumento. Volvemos a repetir los 12 puntos B. Si tienen alguna duda, déjenme sus comentarios, por favor, para que les pueda ayudar y sigamos con esta colita de sirena. Nos vemos hasta la vuelta número 40, chicas. Y ya les platico cómo va quedando y qué tan largo ya llevamos.